ese man está sobrao, está sobrao. Déjeme decirle que me sorprendió mucho la forma como le respondió a Mariluz. Ay, qué pena con usted, Álvaro, pero es que no soporto a la gente maleducada. No, no se preocupe. Mariluz no es precisamente un dechado de virtudes en ese sentido. Pero no debí meterme. No, no, tranquila. ¿Sabe que he estado pensando mucho en lo que ha sido y lo que es mi relación con Mariluz? Y viéndolo desde la perspectiva de la distancia, a veces no la entiendo. Para serle franca, yo tampoco. Usted es un hombre sensible, comprensivo y muy respetuoso. Y perdóneme que se lo diga, pero su esposa no parece ninguna de las anteriores. Sabe que he estado hablando mucho con mis hijos y me han abierto un poco los ojos. ¿En qué sentido? Usted es la primera en saberlo. Pero quiero divorciarme de Mariluz. ¿Usted se imagina? Ese estúpido me dejó parada con la palabra en la boca en la casa de esos imbéciles. ¿Y la tullida esa me echó de la casa? ¿Se lo dije o no se lo dije? Pocho lo está sacando las uñas, Mari. Y lo peor fue que se fue a comer con una de sus profesoras, una muchachita que podría ser su hija. Pero eso está prohibido en los colegios. ¿Por qué no los echa el tarro? ¿Sabe que no lo había pensado, Amanda? Pero es que estoy tan furiosa y tan indignada que no puedo pensar claramente. Pues entonces no hay de otra, Mari. Hay que echar reversa. Qué vida tan regular la mía. Tenerme que aguantar ese palurdo 5 o 6 años más. Y eso asumiendo que quiera volver con usted. Amandita, yo le hago un par de pases mágicos a Pocholo y lo tengo aquí, comiendo de mi mano. Eso no me preocupa. Mari, entonces tenga cuidado, porque si Pocholo está saliendo con una mujer que tiene la mitad de su edad, contra esas es muy difícil luchar. ¿Será? ¿Es bonita? Pues no me pareció gran cosa. Mari, objetivamente, por favor. ¡Aguanta! Bueno, mija, entonces mosquéese, póngase las pilas. ¿Usted está seguro de lo que está haciendo? Margarita, en estos casos no hay seguridad completa. Pero alguien tiene que tomar el primer paso. ¿Y qué lo hizo tomar esa decisión? Mis hijas, mis amigos, la vida misma. Me han hecho caer en cuenta de que no vale la pena luchar por algo que nunca existió. Usted es un hombre muy valioso. ¿Usted lo cree? Claro que sí. Y me parece muy bien que haga lo que sea mejor para usted. Pero tenga mucho cuidado con Sara. ¿Por qué Sara? Qué vueltas que da la vida, ¿no, Diego? Mira, Álvaro, hasta que por fin se amarró los pantalones, ¿viste la reacción de la mujer esa? No, pues, ahora resultó don Pocholo el héroe nacional para todo el mundo. ¿Y por qué lo dices con esa amargura? Pues, porque salió con tu amiga. No, porque esa niña puede ser la hija de Pocholo. Pero esa niña tiene un carácter admirable. Me encantó la forma como le respondió a la tal Mariluz esa. Definitivamente estoy hecho. Ahora resulta ser la pareja perfecta. En primer lugar, Diego, usted y Álvaro tienen la misma edad y también le gusta esa muchachita. Y en segundo lugar, pues a mí sí me alegra que ellos dos hayan salido. ¿Con estos amigos para qué enemigos? Hombre, Diego, si tú no fuiste capaz de llegar a nada con esa muchachita, ¿por qué le vas a negar a Álvaro la posibilidad de intentarlo? A ver, Francisca, dígame sinceramente, ¿usted sí cree que una persona como Pocholo tiene alguna posibilidad con Margarita? ¿Y por qué no? Pues porque Pocholo es un fracasado como yo y nosotros, los fracasados, no tenemos ninguna oportunidad con ninguna mujer. Diego, ni tú ni Álvaro son ningunos fracasados.
Lo que yo diera en la vida por encontrarme hombres tan buenos y tan íntegros como ustedes dos. Pachita, ¿usted de verdad sería capaz de enamorarse de un hombre como Pocholo? Tal vez, pero creo que llegué demasiado tarde. Sara está muy afectada por lo que ha sucedido, por mi entrada al colegio, por la separación, por todos los problemas que le ha causado. No sé, Álvaro, puede que todo eso incida en su situación, pero creo que hay razones más profundas. ¿Cómo cuáles? Eso va a tener que averiguarlo usted. Hable con su hija. Mire, uno a la edad de Sara esconde muchas cosas. Cosas tal vez muy graves y que con el paso del tiempo, si no se descubren, pueden llegar a ser peores. No le entiendo. Ay, yo no sé cómo explicarle, Álvaro. Pero siento que Sara lo está necesitando en este momento más que nunca en su vida. No va a ser fácil entrar en su mundo, pero tiene que intentarlo. Yo sé que hay algo que la está atormentando. Ese man está sobrado. Buenos días, María. Buenos días. Andrés, menos mal te encuentro. ¿Vos sabés dónde está tu tío? No, ¿por qué? Porque teníamos planeado una cirugía a las 7. Mira la hora que es y no ha llegado. Me parece supremamente extraño. Ya mismo llamo a la casa a ver si está allá. Listo, mira, si llegas a hablar con él, por favor, decile que lo estamos necesitando urgentemente en la clínica y que la paciente ya está lista. Qué extraño, pero si él me dijo que estuviera aquí a las 8. Don Joaquín, nunca falta un comité de compras. Y mucho menos a una reunión con los vendedores. Judy, llámela a la casa. Ya llamé, pero la muchacha me dijo que no fue a dormir anoche. No, no tengo ni idea. Desde que mi mamá lo echó de la casa, no sé dónde vive. ¿Y tu mamá no sabe dónde está? No, ella salió a trabajar muy temprano. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues tu papá tenía una cirugía programada hoy a las 7 de la mañana y son las 8:30 y no ha llegado. Es tan raro. Mi papá es muy estricto y cumplido con los horarios. Sí, sí, voy a llamar a tu mamá a ver si sabe dónde está. Ay, Andrés, mira, me dejas preocupada. Por favor, avísame apenas sepas algo, ¿bueno? Sí, sí, claro, yo te aviso. Sara, ¿estás segura que no hay algo que yo deba saber? ¿Saber de qué, papá? ¿Qué pasa, no? No, no. Es que últimamente la he sentido tan extraña, tan huraña, tan esquiva, tan rara. ¿Estás segura que no hay algo que me debería contar? Nada, papá, yo estoy bien. Son conflictos propios de la edad, ya. ¿Y como qué clase de conflictos? Desafortunadamente, nada en lo que me pueda ayudar. Sara, mi amor, siempre hemos sido amigos. A veces, contarle los problemas a alguien que le escuche puede servir de algo. Esta vez no, papá. ¿Y esa cara? Se me está reventando la cabeza de la pensadera. ¿Y eso por qué? Estoy llena de incertidumbres, de dudas. Me estoy volviendo loca, Mónica. Usted siempre ha estado loca. Es en serio. No puedo dejar de pensar en lo que usted y Sara me dijeron sobre su papá. Mamá, tienen que ser claros y de mutuo acuerdo divorciarse. Estoy pensando en cambiar de idea. Quiero salvar este matrimonio. ¿Qué? ¿Y eso por qué ese cambio repentino de decisión? No sé. Su papá me está haciendo falta. Han sido muchos años los que hemos vivido juntos y tal vez me equivoqué. Ahora veo las cosas con más claridad. Y me parece que ambos nos merecemos una segunda oportunidad.
Nos vemos en el salón. No se meta más en mi vida. No puedo, Sara. Y voy a hacer lo necesario hasta saber la verdad. Usted ya sabe la verdad, estúpida. Se la conté porque confío en usted. Más allá no va a llegar porque no se lo va a permitir. ¿Y usted cuándo va a entender que ese problema la está carcomiendo por dentro? ¡Ay, mire! No quiero escuchar más de ese tema. Y por favor, se lo suplico, se lo ruego, déjeme en paz y no meta a mi papá en esto. Sara. Nadie sabe dónde está. ¿Ya hablaste con Natalia? Estoy llamando, pero me suena ocupado el teléfono. María, por favor, llámame a la Fundación Fernández. Sí, señor. Bueno, entonces, hemos hablado con todas las personas que podrían saber algo de él y nadie sabe nada. Un momento que ya me está entrando la llamada. ¡Aló! Aló, Natalia, hablas con Andrés, ¿cómo estás? Hola, Andrés, ¿cómo estás? Bien, bien, Nati. ¿Tú sabes de casualidad dónde está Nicolás? No, ni idea. ¿Por qué? Pues porque no aparece por ninguna parte. Aquí en la clínica estamos sumamente preocupados. Pues Nicolás nunca llega tarde al trabajo. Sí, sí, yo sé. Y mucho menos cuando tiene una cirugía programada. ¿No sabes dónde pueda estar? ¿Dónde se está quedando? Pues, según me dijo, en un hotel. ¿En qué hotel? No sé, no sé, no tengo ni idea. Bueno, vamos a llamar a todas partes a ver si lo encontramos. ¿Tú crees que le pasó algo? Pues no sé, Nati, pero la verdad estamos sumamente preocupados, como te dije. Y Joaquín, mi jefe, tampoco ha aparecido. Yo estoy en la oficina y no ha aparecido. ¿Joaquín? Sí, sí, mi jefe. Y él es muy amigo de Nicolás. Súbete acá al pelito para que... Ya, hermano, deje la tocadera, hombre. Aló. Sí, mamá, ¿qué pasa? ¿Cómo así? ¿Ya llamaste a la oficina? No, qué extraño. No, no, yo no tengo ni idea. No, espérate, yo llamo a algunos lugares a ver si lo encuentro. Pero no te pongas así, mamá. ¿Por qué tienes que ser tan pesimista? ¿Quién va a querer secuestrar a mi papi? Bueno, bueno, tienes razón. Apenas yo sepa algo, te llamo. Bueno, chao. ¿Aló? ¿Qué hubo, Mari? ¿Usted está con Nicolás? No, ¿por qué? Porque mi jefe y su cuñado están desaparecidos desde anoche. Qué novedad, mijita. Deben estar con un par de esas indias con las que les gusta salir a rumbear. Mari, esto es en serio. Parece que lo secuestraron. ¿Está hablando en serio, Amanda? Muy en serio. Pero eso es terrible. Me tengo que ir para donde Natalia. Esa mujer debe estar destrozada. Ella está aquí conmigo. No le vaya a decir que yo la llamé. Yo pillas. Fresca. Nos vemos más tarde. ¿Y esa cara? Parece que secuestraron a su tío Nicolás. Tranquilos, muchachos, que entre todos vamos a ver cómo le ayudamos a Pablo. Yo me tengo que ir, profesora. Mi mamá está destrozada, qué pena. ¿Le podemos ayudar en algo? No sé. Váyase tranquilo, Pablo. Gracias, gracias, Pocholo. Profesora, no sé, podíamos... No sé, como organizar comisiones para averiguar algo en los hospitales, en las clínicas, en la policía. Me parece muy bien, organícense de alguna manera, yo voy a avisarle esto al resto. Sí, 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 profesora. Sí. Bien, muchachos, organicémonos. Todos tenemos el celular. Espero su llamada. Hasta luego. No, tía, hemos llamado a las clínicas, a las estaciones de policía y no tienen ningún tipo de registro. ¿Y buscaron en los hoteles? Sí. Ya sabemos dónde se está hospedando. Pero allá no pasó la noche. Ay, Dios mío. ¿Pasó o no ha aparecido? No,